propósito de las AFP, ¿sabía usted que las AFP eran consideradas un sistema altamente eficiente hasta el año 99 y que en el gobierno de Eduardo Frei se quitó el riesgo de pérdida? La ley establecía en aquel entonces que quienes pagaban una comisión alta por la administración de su fondo provisional no podían perder, garantizando de esta forma la seguridad del capital de su fondo previsional. Con la modificación introducida, el afiliado podía ahora perder hasta el 75% de su capitalización sin compensación alguna. Durante el gobierno de Ricardo Lagos, en 2002, se crean los multifondos y aumenta el riesgo hasta en un 40% adicional y se autorizan las pérdidas hasta en un 10% anual con cargo a los cotizantes. En tanto que en el gobierno de Michelle Bachelet, en marzo del 2008, se elimina el fondo de reserva de fluctuación que protegía a los afiliados hasta en un 5% ante la caída de utilidades y autoriza de nuestros fondos el pago de hasta el 1% de comisiones a los inversores extranjeros con cargo a nuestra rentabilidad. Finalmente, bajo el gobierno de Sebastián Piñera en el año 2011, se introducen cambios que quitan a las AFP la amenaza de riesgo por pérdida, lo que significaba que si las AFP perdían, debían compensar de sus utilidades a los cotizantes en un 100%. Con la modificación, la compensación llegaba solo hasta un 1%. Todas las pérdidas a través de los sucesivos gobiernos se fueron traspasando a los afiliados y las utilidades fortaleciendo a favor de las empresas. Estas modificaciones, de ser revertidas, permitirían un 2% de rentabilidad, aumentando al doble la actual pensión. Lo han dicho los especialistas, no yo. ¿Por quién votó entonces usted? ¿A quién sigue o representa? ¿Le explicó alguna vez esta información su concejal, su alcalde, su diputado, su senador? ¿Y qué hizo su sindicato o gremio? No importa, seguramente usted es de los que cree que cualquier gobierno da lo mismo porque igual tiene que trabajar. Sin embargo, hoy debe volver a su trabajo. El patrón ya le dio permiso para marchar y las AFP autorizaron a los patrones a darle permiso. Y en esto quiero ser claro, no estoy aquí para ganarme la simpatía suya a través de un populismo barato y condescendiente que cree que todo lo que la masa se informa hace está bien, menos cuando se actúa desde las vísceras y no desde la razón. No soy ni como los políticos ni los pseudomedios que actúan al compás de las mayorías y de las encuestas de percepción. Me interesa un cambio, efectivamente me interesa, pero más me interesa las razones del cambio y que la gente sepa el porqué del cambio y cuál debe ser la manera que más se acerca a lo correcto, a lo idóneo. Seguramente usted es de esas personas que creen que la marcha sirvió para modificar el actual estado de las cosas. Quiero decirle que de esta marcha emergerán nuevos Ivanes Fuentes, nuevos candidatos, nuevos adalides defensores del pueblo, nuevos debates televisivos faranduleros sin sustancia y sin ninguna solución concreta. Que la Comisión Bravo es solo un acto de prestidigitación para calmar la ansiedad, que las pensiones de las Fuerzas Armadas y de Gendarmería que tanto se discuten son solo un elemento del juego comunicacional para centralizar sus odios, sus angustias y sus frustraciones ante un sistema inequitativamente construido con su voto expresado en las urnas. Nadie le dirá que su ignorancia, su despreocupación, su voto insensato y el oportunismo de algunos cuantos están desviando la atención para que salga usted a vender el sillón de Don Otto. En este caso, a demoler un sistema de pensiones que carece de regulaciones porque simplemente quienes han sido mandatados por usted para representar al ciudadano común tienen mayor afinidad e interés en representar a los círculos empresariales y a las élites entre las que se sienten cómodas y gustosas porque financian sus campañas, porque le dan palmaditas en la espalda y porque de paso le permiten seguir resguardando los onerosos trenes de vida que tanto les acomoda a los nuevos capitalistas de izquierda y a las derechas de ambición desmedidas. Cuando Jorge Arrate, Franco Parisi y Andrés Velasco no solo advirtieron de los actuales problemas, sino que a través de sus campañas y precampañas propusieron soluciones y propuestas, los electores los miraron con desprecio, fueron apocados y el debate bajado de la opinión pública. Hoy rasgan vestiduras con absoluta hipocresía. En Estados Unidos, la crisis económica inmobiliaria que vivió el pueblo norteamericano y que afectó a la economía mundial dejó una frase que refleja el carácter del empresariado global. En el pic del conflicto señalaron: somos demasiado ambiciosos para autorregularnos, necesitamos regulación. Cuando el peligro pasó, cuando las sanciones se diluyeron, nadie insistió con la necesidad de regulaciones y el pueblo norteamericano tampoco las exigió, mientras que la clase política de aquel país prefirió callar.
¿En qué difiere ese enfoque displicente de nuestra realidad nacional? ¿Quién está impulsando nuevas regulaciones? Este debate es solo el tema de moda, el tema de rating fácil y la oportunidad para brillar de quienes, frente a los problemas de fondo, prefieren actuar como senadores de la República, con absoluto desconocimiento del problema real. Una pensión asistencial de 75 mil pesos es aberrantemente injusta. Pero no es esa la cifra que se discute a través de los medios de comunicación. Todos los cálculos están hablando de pensiones que permitan superar la barrera de los 400 mil pesos en un país cuyo sueldo mínimo bordea los 250 mil pesos y que marca el salario de 90 de cada 100 trabajadores dependientes. ¿Para quién es entonces esta marcha? ¿Cuál es la solidaridad o la justicia social que se está impulsando? No falta quienes señalan que volver a un sistema de reparto nos permitirá obtener las mismas pensiones de las Fuerzas Armadas o volver a obtener las pensiones que entregaban las antiguas cajas y sus sistemas de estampilla y que beneficiaban solo a algunos y de muy buena forma, pero de manera inequitativa para una gran mayoría. Propuesta que solo contribuye a recordar que la memoria del pueblo chileno es frágil. Es más, un lienzo en Valparaíso señalaba este domingo que los dineros de las pensiones debían ser entregados al pueblo para su administración. ¿Cuál es el valor ético que está movilizando a tanta gente? ¿Justicia social o envidia y frustración frente a los que ganan más? Las razones deben ser superiores y la experiencia de lo aprendido debe orientar el camino. Solo por teorizar, la reciente creación de las farmacias populares a través de un concepto de empresa social ha significado un alivio y un mecanismo de regulación del mercado con trazos medibles de eficiencia y beneficio para los sectores más vulnerables. Bajo ese mismo concepto, ¿dónde está la propuesta ciudadana, política o institucional que bajo ley obligue a las AFP a la inversión para la creación de empresas sociales con las millonarias utilidades que se obtienen anualmente con nuestros recursos? Supermercados, funerarias, constructoras populares no son ni siquiera una alternativa en este sistema avalado por el silencio de las mayorías que prefieren una marcha fácil de descontento nacional antes de reconocer que somos todos y cada uno responsables de tener gobiernos, representantes y los legisladores que nos merecemos, porque somos finalmente el origen y la causa de nuestros propios problemas al evadir nuestras responsabilidades y no educar a un electorado que gusta de avanzar siempre como cordero directo al matadero y que mientras está en la fila esperando su turno, sonríe señalando que hasta aquí todo está bien. Para Inet Televisión, soy Claudio Ojeda, desde Semanario Local. Hasta pronto.